Hola amigos, bienvenidos a La Cochera. Me da muchísimo gusto saludarlos como cada semana. Hoy les vamos a hablar de dos autos nuevos. Uno ni siquiera está a la venta todavía, el Dodge Charger SRT. Bueno, ya no es Dodge, más bien es Charger SRT, porque les recuerdo, SRT ahora es una marca. Y el otro, el BMW Serie 6 Cabrio. Pero antes de eso, les quiero platicar sobre el mercado mexicano. Vivimos un momento un poquito complicado de algunos contrastes en el mercado. La última cifra disponible en el momento de hacer este programa era la cifra del mes de agosto. Y ahí tuvimos un crecimiento comparado al mismo mes del año pasado de 13.1% en el mercado mexicano. Son buenos números, es un ritmo de crecimiento agradable. Sin embargo, cuando comparamos con 2008, todavía estamos 20% por debajo, ¿no? En números, digamos, en lo acumulado del año, entre enero y agosto, llevamos poco más de 11% comparado a 2010, pero llevamos 20% por debajo comparado a 2008. En 2008, a finales de 2008, ya todos decían, los especialistas o los economistas decían que era una crisis larga, que la recuperación sería lenta y que lo más probable sería que esta viniera hasta 2014, 2013 por lo menos. Parece ser que las cosas así van a ser, ¿no? Y las noticias más recientes de fluctuaciones excesivas en los mercados por malas noticias en Estados Unidos y en Europa siguen afectando todo. El dólar se ha disparado, el euro no tanto, pero sobre todo el dólar se ha fortalecido. Vamos a ver cómo finalmente terminan las cosas. Lo que pudiera ser al final una buena noticia es que el real brasileño también ha perdido mucho valor. Ya se acercaba a los 2 reales por dólar cuando llegó a estar a 1.55, poco más de un mes. Y eso abre la posibilidad de importación de vehículos desde Brasil, que estaba casi cerrada en los últimos años en función de lo difícil que era traer coches de allá. Brasil tiene vehículos que se adaptan muy bien al mercado mexicano, pero era muy difícil con el real tan valorizado traer vehículos de allá. Ahora, esos 13.1% de aumento del mes de agosto hacen que agosto sea el mejor mes del año, poco más de 75 mil unidades vendidas. Sin embargo, hay varios problemas y problemas muy graves que hacen con que nosotros sigamos con un mercado que debe cerrar este año entre 870 y 880 mil vehículos nuevos vendidos. El problema más grave coincide en todos, es la importación indiscriminada de vehículos. Fíjense que en 2008 el gobierno federal bajó un decreto que prácticamente cerró las puertas a los vehículos usados. Eso se bajó muchísimo. En 2009 prácticamente no tuvimos vehículos importados legal o ilegalmente de Estados Unidos. Sin embargo, la gente que está acostumbrada a traer vehículos de Estados Unidos consiguió algo muy mexicano llamado amparo. Y ahora el problema de los autos importados sigue siendo un problema de las autoridades, pero cuando hablamos de autoridades, muchos piensan en el Ejecutivo y ahora ya no. Estamos hablando del Poder Judicial, que ha dado y ha permitido esos amparos para que lleguen autos usados de Estados Unidos. Fíjense, el cálculo más reciente es que de 2005 a 2011 se hayan importado 6.2 millones de vehículos usados a México. Es decir, más de 1 millón de vehículos por año. Es más de lo que vende la industria formal aquí. Y la industria formal aquí genera impuestos, ¿no? Obviamente produce vehículos nuevos que son más seguros, son menos contaminantes. En fin, no solo genera impuestos, genera empleos también, ¿no? Producir en México está muy bien. Los récords de producción ahí siguen. De enero a agosto producimos más de 1.600.000 vehículos. El año pasado fueron más de 2.2 millones de vehículos. Entonces, las marcas que tienen fábrica o están a punto de tener, como Mazda, están bien. Sin embargo, el mercado interno sigue estando muy mal. México tiene potencial para un mercado por arriba de 1.800.000, tal vez hasta por arriba de 2 millones de vehículos, y no está siendo así. Está siendo muy, muy complicado ese detalle. Miren, Brasil, hace 10 años nosotros vendíamos más que Brasil. Y lo he dicho aquí muchas veces, pero
No me canso de repetir porque nosotros tenemos potencial para más y no lo estamos sabiendo usar. Nosotros vendíamos más que Brasil hace 10 años. Hoy vendemos cerca de una cuarta parte de lo que vende Brasil. Mientras nosotros vamos a terminar este año con números que les decía entre 870 y 880 mil unidades, Brasil debe terminar con 3.7 millones de vehículos vendidos. ¿Qué nos hace falta? Hace falta crédito. Hace falta una mayor confianza del consumidor, lo que está un poquito complicado. La seguridad no ayuda, obviamente. Los impuestos no ayudan. La tenencia, que se acaba como impuesto federal en 2012, pero muchos estados van a seguir aplicándola, es otro tema. Muchos, los directivos de las marcas y de las asociaciones de marcas, tanto de distribuidores como de fabricantes, están luchando porque la tenencia realmente desaparezca y no haya la posibilidad de volver a poner en 2012. Crea una distorsión enorme lo que está viendo ahora. Por ejemplo, si tú vives en el DF, puedes ir a matricular tu coche en Querétaro porque, o comprar tu coche en Querétaro porque ahí pues, no se paga tenencia. Vas a representar un gran ahorro. Consíguete un domicilio fiscal en Querétaro y tan, ya lo puedes hacer. Chihuahua lo mismo, en fin. Morelos ya anunció que no va a cobrar tenencia en 2012. Hay muchas distorsiones en función de eso. También el ISAN es un impuesto muy, muy caro, un impuesto incluso difícil de calcular, más caro mientras más suben el precio de los coches, y todo eso desestimula la venta de vehículos nuevos. Al no vender vehículos nuevos, perdemos todos, o sea, pierde la sociedad, porque la industria automotriz representa 3%, 3.8% del mercado, del Producto Interno Bruto de México, más de 15% del Producto Interno Bruto manufacturero de este país, más de 1 millón de personas tienen un empleo directo e indirecto que tiene que ver con la industria automotriz. Y los usados importados son chatarra, basura que viene de Estados Unidos, vehículos casi siempre con motores grandes, con transmisiones inadecuadas, neumáticos inadecuados, que vienen aquí prácticamente a ensuciar y a frenar el desarrollo del sector. No quiero decir que si dejamos de importar 1 millón, la industria va a vender 1 millón más, no. Pero a lo mejor de ese millón vendemos 200 mil más, y son 200 mil más que incentivan empleo, producción, impuestos, es decir, riquezas para México, al lugar de ensuciar las ciudades como lo hacen los usados. En fin, vamos a hablar de cosas más agradables. Vamos a un corte ahora para regresar con el Charger SRT 8. No se vayan.